los cuestionamientos más importantes que ha tenido el actual gobierno es sobre la construcción de Dos Bocas. ¿Realmente México necesita otra refinería? ¿Por qué construirla en el paraíso Tabasco, si en el centro del país es donde hay la mayor demanda y el déficit de combustibles? Bienvenidos a Hagamos que Suceda. En energía hay algo que se llama balance energético. El balance energético es qué tenemos, qué necesitamos y cómo vamos a abastecer. Entonces nosotros dentro del balance energético con las 6 refinerías trabajando al 100%, todavía nos falta gasolina para suministrar al país. Actualmente hay privados que importan y eso lo permite la ley. Está bien, pero nosotros no podemos depender de eso. La seguridad energética va ligada con la seguridad nacional de un país. Paraíso Tabasco es un municipio localizado frente a las costas del Golfo de México. Cuenta con casi 100.000 habitantes. Es la localidad más pequeña del estado. Un lugar estratégico por la inmediata conectividad con los centros de extracción y producción de hidrocarburos. En 2018, el puerto de Dos Bocas ocupó el primer lugar en movimiento de carga total en el sistema portuario nacional, con más de 34 millones de toneladas. En promedio, al año recibe 6.000 embarcaciones. Tiene un movimiento de más de 8 millones de toneladas de carga. Se analizaron varias opciones, principalmente la decisión la ubicación en Dos Bocas toma en cuenta tres aspectos relevantes. El primero es que la principal central de almacenamiento del crudo que se procesa en esta refinería está aquí a 500 metros de la refinería. El segundo es que su ubicación es en la costa, es decir, por cabotaje, por buque tanque, se puede fácilmente integrar a la red de ductos del Sistema Nacional de Refinación y hacer llegar sin la construcción y el mayor impacto social y ambiental de construcción de ductos hacia el altiplano, que es en donde se encuentra el mayor déficit. Quiero ver que efectivamente llegue todo el acero, quiero ver que efectivamente, o sea, el armado, digo, no hay problema aquí, nada más que llegue. El ritmo es frenético. Aquí se trabaja 24/7. Es un área de 600 hectáreas. Estamos en la refinería de Dos Bocas, exactamente en el área de la planta coquizadora, que es la planta más robusta de la refinería. Sí, el año que entra debe de terminarse. Estamos trabajando muy duro en la entrega de los equipos. La ventaja es que mandamos a hacer los equipos en el 2019. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, antes de la inflación. Nos movimos a tiempo y logramos colocar la mayor parte de los equipos en tiempo y en lugar en todo el mundo y aquí en México. Estamos en Hunsan, Corea del Sur. Y estamos en Italia, Florencia. Dos Bocas es la refinería que se está hoy en día construyendo dentro del Sistema Nacional de Refinación. Una vez construida, sería la refinería con mayor capacidad de procesamiento en el Sistema Nacional. Ni el sol, ni el calor, ni la lluvia impidieron que continuáramos con nuestro recorrido. ¿Dos Bocas va a vivir inundada? Este proyecto tiene una plataforma de 5 metros, casi de 5 metros arriba, pero aquí enfrente tenemos la terminal marítima de Pemex que se construyó en 1980. Esta plataforma está más alta que la terminal de Pemex y la terminal de Pemex nunca se ha inundado, nunca, desde 1980 hasta acá. Y nosotros todavía tenemos más altura que la propia plataforma de la terminal. Esto fue calculado, estuvo técnicos de la UNAM, de la CFE, que tienen una ingeniería también muy buena de mecánica de suelo, geología. Aquí estuvieron haciendo muchos estudios para poder construir esto aquí. Claro que no se va a inundar, al contrario. En la parte de afuera construimos
en la calle Rejillas, porque antes sí se inundaba esa calle, aquí llueve mucho. Entonces hicimos todo un sistema de drenaje y de desagüe, que también el municipio tiene que ver un beneficio de esta obra. Una refinería es una planta industrial petroquímica en la que se obtienen sustancias derivadas del petróleo crudo, removiendo las impurezas a través de procesos de transformación y refinación de productos necesarios para la vida diaria en todos los sectores de la sociedad, como gasolina, diésel, asfalto, gas licuado, aceites, plásticos, medicamentos, detergentes, entre otros. ¿Puedes decirnos las partes que componen la...? Sí, a ver, la refinería son varias partes. La primera es toda la administrativa. Toda el área administrativa donde hay edificios, donde hay laboratorio, donde está el cuarto de control divino, todo lo administrativo. Después está toda el área de las plantas químicas, que son 17 plantas de proceso. Tenemos también toda el área de tanques de almacenamiento, que son 90 tanques y esferas de almacenamiento. Y tenemos la parte de integración. Tenemos de integración lo que es un acueducto, un gasoducto, las monoboyas que van a despachar gasolina hacia el mar, y el área de cogeneración de electricidad. Nosotros vamos a generar nuestra propia electricidad. O sea, la refinería se va a quedar con el área de cogeneración. Cada planta, cada unidad de proceso, además de contar con los equipos en los cuales se lleva a cabo la transformación del crudo que se alimenta a la refinería, pues tiene una serie de edificios que le dan servicio, tiene su subestación eléctrica, tiene el cuarto de control específico de esa planta, tiene varios productos y subproductos que se tienen que llevar a un área de almacenamiento. En esa área de almacenamiento se hace el balance para que la planta subsecuente pueda tomar la capacidad y la alimentación para su suministro, y así subsecuentemente. Pues así va a quedar todo el video. Y si ves el espejo de agua, te parecería que faltará. Es una de las refinerías más eficientes del mundo. Tiene un concepto de bajas emisiones, de alta eficiencia energética, de muy alta conversión de un petróleo crudo, que es crudo pesado, que es difícil de tratar, hacia la producción de combustibles. Es decir, se le extrae la mayor parte, se maximiza el rendimiento de petróleo hacia la producción de combustibles de alto valor. Sin cualquiera de estas plantas, la refinería no produce los productos que hemos mencionado. Es decir, cada una de las plantas está diseñada para separar parte del crudo que se alimenta, para acondicionarlo, eliminarle contenido de azufre, eliminarle otros contaminantes que trae, y además fraccionarlo y mediante reacciones ponerlo en especificación dentro de calidad y ambientalmente hablando. Es un gran logro de los ingenieros de proyectos de Pemex, de los ingenieros del Instituto Mexicano del Petróleo, de la Secretaría de Energía. Asumimos el reto de los mexicanos de crear esta refinería en tiempo, en forma, en costo. Salimos a todo el mundo a buscar los mejores equipos, a buscar la mejor tecnología, a buscar todo lo que necesitamos para hacer de esta refinería de Pemex, de los mexicanos, la mejor que tenemos hoy en día en América Latina. Estará utilizando crudo nacional. Crudo nacional que hoy en día es el crudo pesado, el de mayor producción dentro del área de producción de petróleos mexicanos. Este crudo se recibirá en la refinería y se obtendrán como productos diésel, gasolina y gas LP principalmente. El proceso es el proceso, dentro de las tecnologías disponibles en el mundo, más eficiente. Dos Bocas nos va a dar gasolina en toda la República, gasolina de calidad, gasolina a precio de mercado estable. Le va a servir a todo el país en tener abasto, en que a Pemex, en que los mexicanos podamos soportar
el precio de las gasolinas a un precio razonable de producción y en referencia a precios internacionales. Desde el inicio del proyecto se buscó personal capacitado para formar parte de la construcción, donde se han generado más de 135 mil empleos, de los cuales 23 mil son directos y 112 mil indirectos. Miles de mexicanos acudieron al llamado. Porque somos refineros y queremos contribuir y colaborar para la refinería de Dos Bocas. Entonces, si podemos poner nuestro granito de arena, aquí hay personal trabajando de distintas partes de la República. De todos los estados de la República, de todos. Faltaba nada más de Sonora y ya una empresa ya nos reportó que trae algunos trabajadores de Sonora, pero de toda la República. Sí, en su mayoría en esta etapa traemos casi un 58% de trabajadores de Tabasco, estamos aquí, Chiapas, Veracruz, que además también son los que están acostumbrados al calor y al clima. Pero de toda la República han llegado a construir aquí. Empresas de todo el país, traemos empresas, muchas empresas de Monterrey, de Guadalupe, Nuevo León, de Guadalajara, Jalisco, de Durango, de Hidalgo, de Tlaxcala, del Estado de México, de Puebla, de Veracruz, de Tabasco, o sea, empresas de todo el país. El proyecto se está llevando a cabo en sitio con 22 mil trabajadores. Además de ese grupo de trabajadores directos, tenemos un grupo que desarrolla ingeniería, que más o menos se compone de 3.500 ingenieros. De esos 3.500 ingenieros, prácticamente el 95% de esos ingenieros son mexicanos, de empresas nacionales e incluso extranjeras que desarrollan la ingeniería con ingenieros mexicanos. Y tenemos, desde luego, ingenieros químicos, que son los que, digamos, definen, desarrollan el proyecto. Y tienen asociados una serie de diferentes especialidades, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería en instrumentación y control, etc. Es decir, todos ellos amalgaman el diseño que al final del día es el que se refleja en esta construcción. Nosotros tenemos a cargo parte de la construcción de varias plantas aquí en la refinería de Dos Bocas. Tenemos 8 plantas, parte de la distribución eléctrica y el sistema de desfogue. Cuando llegamos, esto pues era un área que no se tenía prevista de origen para la construcción de la refinería y se hizo un mejoramiento del terreno, una preparación del sitio con un dragado de material y un relleno aproximado de 4 a 5 metros en toda la refinería. Me dedico a la construcción, soy superintendente de la planta de coque, me dedico a construir desde abajo hasta arriba. Es increíble, nunca se había visto esto en México, la verdad es que es una obra que no se ha visto, vamos, en muchísimos años. Soy originaria del estado de Guerrero, soy soldadora especialista, calificada en los procesos. Nuestro trabajo como soldadores es unir metal a base de arco eléctrico en los diferentes procesos, trabajando tubería tanto acero al carbón como tubería de proceso, aleaciones y diferente tipo de aleaciones. Entonces, es un trabajo un tanto riesgoso, pero es algo, realmente para mí es algo totalmente, híjoles, inexplicable el hecho de que nosotros también podamos, como mujeres, realizar este tipo de trabajo. Para mí es un honor estar aquí dentro de la refinería. Bueno, estamos en el departamento de control de proyectos de la planta coquizadora en el paquete 1 y estamos integrados en lo que es control de avances. Estamos viendo lo que es el avance de la obra desde su inicio hasta
el final. Muchas personas se han visto beneficiadas aquí dentro de del proyecto de la refinería. Era muy poco el empleo que generado aquí en el municipio y le repito, ha sido un beneficio bastante grande para la población. Soy la superintendente de obra, la encargada básicamente de llevar a cabo la construcción del cuarto de control, la cabeza de la refinería. Ahí se va a llevar todo lo que es el manejo de las plantas, instrumentaciones, los video walls, el personal técnico en cuanto a operación de digital, por así decirlo, va a estar ubicada en esta parte. Sin un cuarto de control, una refinería no funciona. Bajo mi supervisión hay alrededor de 650 gentes. En lo que fue la construcción o está haciendo la construcción en concreto. Ha sido una experiencia muy buena, he aprendido bastante, sobre todo creo que todo es un aprendizaje, todos los días, cada momento, uno aprende desde el ayudante, del que está como cabo, como oficial, todo es un aprendizaje diario y lo mejor de todo es que se contribuye y se hacen equipos. En esta refinería se seleccionaron los mejores tecnólogos a nivel mundial y el Instituto Mexicano del Petróleo fue uno de ellos. El Instituto Mexicano del Petróleo suministra la licencia de uso de tecnología y el diseño básico de plantas principales de la refinería, como es la destilación y como es procesos para la producción de combustibles de alto valor. El propósito de esta obra es rescatar la seguridad y soberanía energética de nuestro país, dejar de comprar gasolina y otros combustibles en el extranjero. El costo de la obra es de 8 mil millones de dólares. Hoy, 7 de cada 10 litros de gasolina que se consumen en México se compran en el extranjero. Con la puesta en marcha de Dos Bocas, la producción de las otras 6 refinerías, Salamanca, Minatitlán, Madero, Cadereyta, Salina Cruz y Tula, así como a la de Deer Park, se espera producir en total 1.200.000 barriles diarios de gasolina y 469.000 de diésel. Las 6 refinerías en funcionamiento actualmente producen 800.000 barriles de gasolina y 250.000 de diésel. Oye, ¿y el plan de rehabilitación de las demás? Va bien. El día de hoy, por ejemplo, traemos casi 930 mil barriles de proceso. En la planta de Tula necesitamos, ya esta planta coquizadora ya está en Tula porque ya se genera combustóleo. No estaba esta planta. Ya el presidente nos dio la indicación de terminarla, ya estamos trabajando en ello, para dejar la planta de Tula y que no genere combustóleo y produzca más gasolina entre la de Tula y de Salamanca. Entonces, vamos a dejar un sistema nacional de refinación estable, recogiendo aquello que se quedó a medias, que sirve, dejar orden en el sector. Vamos a procesar 340 mil barriles de petróleo, nos va a dar al día 170 mil barriles de gasolina y nos va a dar 120 mil barriles de diésel. Nos va a ayudar a tener autosuficiencia energética en México. Tenemos que producir nuestros combustibles, somos un país petrolero y es una aberración que vendamos el petróleo y que compremos gasolina. Hoy estamos haciendo esta refinería después de 40 años. Dos Bocas, su significado primario, pues es el disminuir la importación de combustibles, principalmente de gasolina y diésel, que hoy en día prácticamente en el 50% se está importando de otros países. Con la puesta en operación de esta refinería, prácticamente el 85% de la gasolina y el 100% del diésel que demanda el país se estaría abasteciendo con este proyecto. Por un lado, desde el punto de vista económico, este proyecto desde luego deja todo el producto de trabajo en la región, en el país, y la producción es nacional, es procesada a partir de crudo nacional, no de crudo de otros países. Es un proyecto que tiene un gran contenido nacional, no solamente en la mano de obra, sino también en la tecnología, en la ingeniería. El instituto participó desde la conceptualización del proceso, el diseño de esta plataforma, los estudios hidrológicos, los estudios de impacto ambiental, los estudios de mercado.
y soporta también actividades de ingeniería. El diseño del área de tanques, por ejemplo, es del Instituto Mexicano del Petróleo y de varias plantas de esta refinería. ¿Y las que ya estaban echando raíz, ya se las llevaron las que estaban allá? La mayoría se las han llevado. ¿Cuál es el impacto al medio ambiente? Tú estás viendo que aquí alrededor tenemos un cinturón muy bonito, verde, de manglar. No se tocó, al contrario, ahí está. Atrás de ese manglar hay un río, que se llama el Río Seco. Ese río está muy contaminado, ya estaba así. Tiene un tapón que viene acá de Paraíso que hay que limpiar. Eso ya estaba. Aquí donde estamos nosotros se hizo un desmonte. Va una infraestructura muy fuerte, muy sólida, pero también el diseño que tiene Dos Bocas, que es una refinería que va a estar integrada al paisaje. Tenemos vivero, tenemos un parque ecológico, vamos a tener algunos animales en una reserva. Es parte del nuevo concepto de las refinerías de todo el mundo. Esto no nada más es de nosotros. Entonces, ahí está el manglar, se está cuidando muchísimo lo que es el medio ambiente y sobre todo esta refinería va a ser de alta eficiencia energética. Es una refinería que requiere menos consumo de energía y va a dar mayor producción con una gasolina y un diésel ultra bajo azufre. El proyecto se ha desarrollado de una manera integral, integrada al medio ambiente. Desde luego, esta es una zona que ambientalmente tiene varias características. El mundo va hacia las energías limpias, ¿no? La transición energética en todo el mundo se va a dar a pasos en que la propia tecnología no lo permita. Hoy, por ejemplo, Europa está regresando a carbón, a producir electricidad a través de carbón, porque el gas está muy caro. Viene un invierno muy fuerte. Entonces van a necesitar petróleo, van a necesitar gas. Las energías renovables, llámese solar, eólica, pues sí son energías buenas, intermitentes. Trabaja nada más ciertas horas al día. Los aviones todos son todavía pues con turbocina. Los vehículos en México tenemos 45 millones de vehículos que trabajan con gasolina. Y de acuerdo a la Agencia Internacional, pues hasta el 2050 vamos a necesitar gasolina. La refinería de Dos Bocas procesará 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel diario, así como turbocina y asfaltos, para surtir vía marítima a los puertos de Tuxpan, Veracruz, Pajaritos y Progreso. Por 35 kilómetros de ductos, se conectará a la Red Nacional de Poliductos para distribuir hasta el entronque con Minatitlán. De ahí podrá enviarse a la Ciudad de México y de ahí a Salina Cruz, despachar vía marítima a los puertos de Acapulco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Topolobampo y Rosarito. Dos Bocas es la caja registradora más grande que tiene México. Aquí llega 1 millón de barriles al día, todos los días. ¿Y cómo es posible que esto entre aquí y no se haya detonado una industria o no se haya generado algo? Entonces, qué bueno que se está haciendo aquí. Qué bueno que sea en el sureste y es el sitio adecuado. Aquí llega el crudo, aquí está la terminal, aquí hay un puerto y donde traemos problemas hasta para repartir combustibles, toda la zona sur, Yucatán, Quintana Roo. Mira, esta refinería para el país significa realmente un progreso, el estar competitivamente al nivel de la mayor parte de los países a nivel mundial. No solamente en la autosuficiencia, en el abasto de los combustibles que el país necesita. Es además, creo que una prueba para la ingeniería mexicana. Insisto, prácticamente el 100% de la mano de obra de construcción y el 95% de la ingeniería es desarrollada en el país. Siempre, todos los días hay una emoción de todos. Eso es algo muy bonito en la obra. Todos, o sea, llevan horas de trabajo durísimos con temperaturas a veces hasta 42 grados, pero todos, apostándole, con
con una emoción de estar construyendo esto. Y tú lo vas a ver con todos los trabajadores. Sí ha habido momentos difíciles, cuando estábamos haciendo las pilas de cimentación, que eran miles de pilas de cimentación en todo esto, y ver la dimensión de la obra, sí llegó un momento en que dije, híjole, nos aventamos a lo grande, pero hoy pues ya es una realidad, ya vamos hacia arriba. El 2 de julio del 22 nosotros tenemos que estar ya con todos los equipos colocados, tubería, entonces estamos trabajando muy duro, muy, muy duro. Es necesario visitar la refinería para entender la magnitud del proyecto. Durante la pandemia, el trabajo no se detuvo. El Banco de México, en su reporte sobre economías regionales de enero-marzo 2021, informó que obras como Dos Bocas contribuyeron a la reactivación económica de la zona. Después de 41 años de no haber construido una refinería, hoy México lo hace en tiempo récord. Una mega obra construida por mujeres y hombres, titanes mexicanos. En estos tanques se almacenará gasolina y diésel. Se espera que Dos Bocas esté trabajando a su máxima capacidad en 2023. Con 340 mil barriles de petróleo crudo al día que se procesará en estas instalaciones. Con esto, el gobierno federal atenderá el 85% de la demanda nacional. Hagamos que suceda.